Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego, estamos un novito más de Black Ops 3. Estamos en un trucazo para poder hacer lo que viene a ser una XP Lobby fácil y sencilla. Es el truco más sencillo para hacer una XP Lobby que yo he podido ver. Así que espero que puedas dejarme un like y suscribirte y vamos a empezar a lo que viene a ser el video. Para este video lo que tenemos que hacer es estar en este menú. Y apenas estemos aquí nos tenemos que ir a buscar partida y tenemos que buscar una partida de punto caliente, ¿vale? Apenas encontremos lo que viene a ser una lobby de punto caliente y estemos esperando a que inicie lo que viene a ser la partida, tenemos que esperar a que sea el minuto, al segundo 10, ¿vale? El segundo 10 para iniciar lo que viene a ser la partida, ¿vale? Apenas estemos en el segundo 10 para iniciar la partida, tenemos que presionar el botón PS de nuestro Play 4 y tenemos que irnos a cualquier aplicación de la Play 4, ¿vale? En mi caso, mi amigo, lo que viene a ser portugués, fue lo que viene a ser Sponfly, ¿vale? Pero ustedes se pueden ir a Sponfly, se pueden ir al multimedia, ¿vale? O a cualquier otra aplicación que sea como estas de la Play 4, ¿vale? Y apenas estemos aquí dentro de la aplicación, lo que tenemos que hacer es esperar un tiempo de 30 a 50 segundos, ¿vale? Apenas pase este tiempo, nos vamos a tener que meter de nuevo al Black Ops 3 y vamos a ver que nos va a salir como si estuviéramos pillado, ¿vale? La consola se va a quedar congelada en el menú que estábamos anteriormente de presionar el botón PS, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer es esperar un tiempo y después de que pase un tiempo, vamos a ver que todos los jugadores se van a colocar como si fueran nivel 1 y básicamente vamos a ver que la partida va a iniciar. Y esto ya es que quiere decir que el truco habrá funcionado, ¿vale? Hay veces que el truco no funciona y lo que hace es que cuando nos quedamos bugueados, que se queda la pantalla trabada, pues en vez de meternos a la partida, lo que hace es sacarnos, ¿vale? Y tenemos que volver a repetir el truco, ¿vale? Pero esta vez, como pueden ver, se colocó todos los jugadores en nivel 1 y ya eso es señal de que el truco habrá funcionado a la perfección, ¿ok? Ya después lo que tenemos que hacer es esperar a que inicie la sesión, ¿vale? Que se va a demorar un poco, porque como va a estar un poco bugueado, se va a demorar un poco, ¿vale? Y cuando iniciemos, vamos a ver que estamos con la partida absolutamente sin nadie, ¿ok? Y básicamente lo que tenemos que hacer es decirle a un amigo que se una y empezar a hacer la XP Lobby, ¿vale? Por eso es que es perfecto que sea el punto caliente, ¿vale? Ya que nosotros nos metemos, nuestro amigo se mete y así básicamente vamos a estar consiguiendo de 100 en 100, ¿vale? Por cada punto caliente más o menos vamos a estar consiguiendo unos 1000 puntos, por lo cual vamos a hacer un truco bestial. No es tan bestial como las otras XP Lobby, pero la verdad es que está muy, pero muy bien, ¿vale? Entonces, como puede ver, es un trucazo, así que es que puedes dejarme un like, suscribirte para más contenido diario. Y bueno, chicos, estaría muy agradecido si podemos llegar más antes de los 500 likes por este skip lobby. Y bueno, chicos, para finalizar, yo me despido y nos estamos viendo en el próximo videito. Chao, chao.